Tienes que meter esa armonía dentro de la web. Hey guys. Lunes 30 de mayo, que comienza la semana más fría según Michelle Adams. En Michelle Adams confiamos. Así que mi semana, la semana de mi cumpleaños, va a ser la más helada. Lo cual no me tiene sin cuidado porque soy de esas pocas personas, raras personas, que le encanta el frío. Tiene un poco chato esto de estar cambiándome cada rato de puesto, pero para pasar las penas vamos a almorzar en la Abigaída casera. El rincón hogareño. Ay, gracias. Yo también pensaré que tiene 27. Cumplo 34 el jueves. Se ve más chico. Vamos a hacer cosas que emocionan. ¿Qué hace la maleta? ¿Qué hace? Deshace la maleta. Siéntate aquí, siéntate allá. En julio volveré, creo. En julio volveré a mi oficina estable y ahí no tendré que llevar tanta cosa en la mochila. Se está poniendo un poco pesado. Mientras espero a... No me veo nada. Mientras espero a Metalón y a Rots, porque nos vamos a juntar en el Shamrock, que está a mis espaldas. Vamos a leer los comentarios. Pregúntale un árbol. Estefanía Sepúlveda se mandó la tarea. Muchos han tratado de hacer, pero pocos han logrado hacerlo, de ver todo el blog desde el principio. Vamos, vamos que se puede, Estefanía. Amada Ceballos dice que entre los videos de mis videos y los de la Feli están dando ganas de abrirse un canal en YouTube, y yo le digo, vos dale. Bel Montesinos habla del desayuno del... Esa es la compota de manzana, que si fue una estrategia placement, vivo, no oficiéstalo. Ken Núñez habla de cómo echa de menos tomar once con muchos tazones, queso, paté, jamoncito, mantequilla. Y habla de una verdad que nadie ha querido hablar, salvo Ken Núñez, que mi hermana es la estrella de mi blog. Y yo también lo creo. Isidora Morales extraña mucho la marraqueta y dice que bacán que la Monse fue a conocer a mi familia. Sí, fue muy bacán. Sebastián Valle dice que esa cazuela sería buena cuando fuimos a Valparaíso, pero jugar con papas duquesas durante el año es peligroso. En mi familia vivimos al borde del peligro. Evelyn Flores con el Camaño cuenta demasiado gorda, jajaja. Es la forma de decir que la Monse está demasiado delgada. No está demasiado delgada, está súper saludable y todo, pero es flaca. Daniela Ponce hace 6 días dice que desayunó lo mismo, compota de vivo y también en la oficina. Bastián Cire dice hace 5 días estuvo bueno, este blog sí estuvo bueno porque se estaba quejando que había muchas chacharas. También le damos con Radio Motivados, que volvió la radio, así que la pueden escuchar en radiomotivados.com. Diana Mancilla dice, oye, pero ¿por qué comieron papas duquesas si no es Navidad? Porque como decía, jugamos juegos bien peligrosos en mi familia. Digital Zoom 6, oye, ya por los vlogs, sí, estuve sin sacar vlog, pero ya volvimos con todo. Marcelo Lamilla dice, buen blog, Sauce, ese momento cuando dices que prácticamente vives con tu polola, ese segundo de reflexión. Y es que es como para pensarlo. Bueno, el ramen que salió en el episodio pasado es del Goemon, que está en Providencia. Exquisito, compadre, exquisito.
Diego Quevedo dice: una Monse desenfocada para que no se vea su cara. Es la siguiente, la cara de la Monse enfocada. Las vicisitudes de la vida me han hecho un weón muy troll y lo siento, pero gracias Monse por aguantarme. Canal Preto dice: por un instante me pareció estar viendo el viejo City Tour. Es que era una talla que yo quería hacer con la Alegarini hace rato, así con la Alegarini. Pilar Natural y dice: pucha que me divierto, oye, besotes. Gracias Pilar, quiero decirte que estoy usando lanita. Uy, que le hicimos corte. Brian Little. Vamos a cachar las artes. Las artes visuales. Sí, las artes visuales aquí. Interactivas. Metalon, ¿qué estás haciendo? No. ¡Santuario! ¡Santuario! Bueno, ahí en el blog de Sauce, en un blog de Sauce, aprendí que hay dos conceptos acá. Está el peso de la mochila y la relatividad del peso. No del tiempo, del peso. Mucha gente me habla de que la locura, me habla y me comenta que encuentra que es una locura que yo saque 3 blogs a la semana. Estoy loco, básicamente estoy loco. ¿Cómo me hago esto? De alguna otra forma tienen razón. Pero si siguiera su consejo, tal vez sacaría un blog cada 6 meses, cada un año, porque nunca habría tiempo, porque hay muchas cosas que te demandan: la pega, el trabajo, los amigos, la familia y uno mismo. Es como, es tradición que uno sacrifique sus pasiones por las responsabilidades. Mi ley de sacar 3 blogs a la semana es porque si no lo hiciera así, no sacaría ningún blog en realidad. Para algunos, el peso de hacer blog es insostenible. Ahora, sobre la relatividad del peso, vi un post sobre que las cosas en realidad no son pesadas en sí mismas, sino se vuelven pesadas a medida que uno los va sosteniendo. Por ejemplo, un vaso de agua puede ser no pesado, pero si lo sostengo mucho tiempo de esta forma así, en algún momento se volverá insostenible. Pero hay otras pequeñas tareas que uno dice: ah, son livianas, por sostenerla mucho tiempo se vuelvan insostenibles, se vuelvan tan pesadas como algunos creen que es el blog, y ahí ya la cagó. Ahora, sobre el peso de la mochila. Básicamente, la mochila que llevo cuesta es mi mochila, que yo me puse voluntariamente, y lleva adentro, hay cosas que yo puse. Una, no tengo que llevarla mucho tiempo. Y lo otro, si ella está pesada, tengo que empezar a quitarle cosas. Entonces, básicamente, lo que es un acto de malabarismo. Y algunos son muy malos haciendo malabarismo. Bueno, damas y caballeros, ahí muchas gracias por el respeto de escuchar, por la tolerancia, por la paciencia, esperando que llegue siempre a su destino y que Dios los bendiga. Cualquier colaboración será agradecida de antemano. Que les vaya muy bien, chiquillos, que tengan un excelente día de lo que queda de semana, esperando que les vaya muy bien. Nada más que decir, que les vaya muy bien. ¡Paz!